Llegó el sexto episodio del Comunicast. Sigo sin creérmelo, Pepe. Yo ya me lo estoy creyendo. Ya sí, es ya, momento ya, ya. De que me la empiece a creer. Hay que comenzar, hay que comenzar. Estoy muy feliz por presentar este episodio. Tenemos una invitada estelar. Pero antes hay que presentarnos. Yo soy Luis. Yo soy el Peps. ¿Esto qué es? Esto es el Comunicast. ¿Y dónde estamos? Estamos en Blue Banana Records, en la Roma Norte, en la Ciudad de México. Roma Sur. Roma Sur. Esto es Roma Sur. En la Roma. Es Roma. Es Roma. Cuarón. Cuarón. Ya listo. ¿Ese fue el segundo episodio? ¿Segundo episodio? Fue el segundo episodio. Para que vayan y lo chequen. Está muy bueno. Está muy bueno. Pero bueno, es un podcast, una vez más, bastante internacional. Otra vez. Otra vez. Una vez más. Porque nuestra invitada viene directamente desde Chile. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Quién es? ¿Quién es? Comienza a ver. A ver si adivinan. Ella es actriz. Es actriz. Ella es bailarina. Ella es chica fitness. Es chef. Es editora. Amante de los animales. Muy amante de los animales. También es güera. Es güera, a ver qué más es, a ver qué más es. Cantante. ¿Ya dije que era cantante? De ducha. Cantante de ducha. Cantante de ducha. Road trips. Y de road trips. Y bailarina también. De viernes por la noche, no y bailarina y profesional. Y sábanos también, sábanos también. Mamá rumba. Mamá rumba. Pam, pam, pam. Salsa, salsa. Pues amigos y amigas que nos están pónganse escuchando. Pónganse de pie. Porque nos acompaña en el Comunicast. Porque nos acompaña en el Comunicast. Nos acompaña en el Comunicast. Ignacia Chaupes. ¿No? Sí. Ignacia Chaupes, el Instagram. Ese es el Instagram. Es Ignacia Lamán, señor. Ignacia Lamán. Por favor, aplauso. Me voy a aplaudir yo también para claro. Que parezca que hay más gente. Ignacia, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás el día de hoy, Ignacia? Estoy muy bien, muchas gracias. La calorada, seguro que con todos nosotros esta ciudad está... Sí, ¿qué pasó? Se adelantó el calor, ¿no? Es una cosa de locos, no sé. Frío, bastante frío en diciembre. Creo que me tocó menos frío que el año pasado. Mucho menos. Mi primera Navidad acá. Segunda Navidad. Había venido antes de visita, pero viviendo el año pasado. Pero está... Estuvo tranquila, pero el calor que comenzó fue de locura. No sé hasta cuándo va a ser. Pepe, por favor, ¿hasta cuándo? No, es que mira... Te voy a decir que las temperaturas que estamos viviendo son... Anormales. Son anormales. O sea, nunca había pasado esto en la Ciudad de México. Solo puede empeorar y después empieza a llover. Exacto. Genial. Vamos a excelir. Me encanta. En la mañana hace como friecito. Dices, amanece friecito. Con chamarrita. Sales y el sol está con todo. Sol, 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 calor. Y en la mata, noche, matador de lluvia. Gente. Lluvia otra vez y muérete. Parece que va a haber un huracán o algo así. Que yo creo que es una locura el clima. Quieren acabar con nosotros, con los humanos. Igual yo con el aire que respiramos en Ciudad de México agradezco la lluvia. Esa lluvia de 6 de la tarde que limpia un poquito. Limpia un poquito, eso sí. El aire. Sí, yo nunca había sufrido alergias en mi vida hasta que llegué acá. La contaminación, amo México, pero la contaminación es tremenda y me tiene mal. Me quiere matar, pero aquí voy a seguir. Resistiendo. Voy a resistir hasta el final. Resistamos. Hasta el final. Coméntanos, Pepe, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, el tema del que vamos a hablar hoy es un tema bastante, bastante interesante. Y es de el miedo. Pero no cualquier miedo. Es el miedo al compromiso. ¿Y qué más? Y relaciones a larga distancia. ¡Upa! Siéntanse identificados, por favor. ¿Alguno de ustedes está en esa situación? Ignacio, ¿tú has estado en alguna de esas dos situaciones? En la primera situación vivo constantemente. Fuertes declaraciones. Y en la segunda he estado, pero ya no. Estuviste. Estuve alguna vez. Estuviste. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Es que tuve un par de relaciones larga distancia. Yo he tenido la suerte o la mala suerte de vivir en varios países. Y cuando estaba en el secundario, me fui a vivir a Estados Unidos y tuve un tiempo una relación larga distancia. ¿Lo dejaste en Chile? Lo dejé en Chile y fueron 2 años de estar larga distancia, pero es otra edad, es otra cosa, no sé. ¿Cuántos años tenías? Yo 17, hasta de los 17 a los 19. Es más fácil. Ahora no había WhatsApp, no habían redes sociales. Eso era más complicado. Apenas había mail. Todo era, o sea, me gastaba toda mi mesada, ¿se dice mesada aquí? Sí, yo creo que es igual. ¿Tu domingo? Mi domingo me lo gastaba en tarjetas de teléfono para poder llamar. Y era una relación telefónica. Pero claro, era distinto, eran otros tiempos y era otra edad. Y luego, ya más grande, cuando estuve en la universidad, también tuve un novio argentino
que viví con él en Buenos Aires 3 años y medio y después yo me fui a trabajar a Chile y estuvimos un tiempo a larga distancia y luego todo se derrumbó. Terminó mal. No terminó mal porque era inevitable. Todavía estoy hablando del año 2006, 2007. Todavía no había WhatsApp, todavía no habían redes sociales. Entonces yo creo que eso lo hacía más difícil, porque hoy en día, no sé, puedes estar todo el día en contacto, puedes hacer FaceTime, puedes hacer lo que quieras a través del teléfono. Y en ese momento era más difícil, había una pequeña diferencia de horarios que nos perjudicaba mucho. Entonces yo, si decía que iba a llegar a una hora y llegaba más tarde, eso era un problema. Todo era un problema en algún momento. Todo se convirtió en un problema. Pero pues igual ahorita, aunque ya haya redes sociales, puede seguir siendo complicado. Sí, yo creo que es más fácil que antes, definitivamente. Es más fácil. Antes era con cartas, ¿no? Y mails y todo lo demás. Era muy difícil. Romántico. Cartas por barco, imagínate. La metías en la, o sea, en la botellita y la tirabas al mar. Cruzaba los dedos. Ojalá llegue. Ojalá llegue. Pero igual yo creo que sigue siendo un tanto complicado. Creo que depende mucho del nivel de compromiso que se tenga. Lo que se crea en la relación y la paciencia que tengan los dos como para soportar tanto. Yo particularmente soy una persona que necesita de estar cerca, incluso ahorita con todo esto de las redes sociales y que puedes hacer FaceTime y que no necesitas las cartas en el mar. Sí me costaría mucho tener una relación a larga distancia. Creo que la tuve por un par de meses cuando me mudé para acá y pues tronó. ¿Sabes por qué tronó? ¿Por qué tronó? Por miedo al compromiso. No creo que haya sido, que es nuestro primer tema. No creo que haya sido por miedo al compromiso. Es que realmente, no sé, no me sentí capaz de hacerlo. Y no sé, de verdad que no fluyó, no se dio como esperaba. Salí con la esperanza de poder aguantarlo. Pero antes de tiempo las cosas como que comenzaron a ir por muy mal camino y terminaron mal. Después se acomodó un poquito las cosas, digamos que quedamos en buenos términos, pero en principio terminó muy mal, se chocamos el carro muy fuerte. Yo creo que para que una relación larga distancia funcione es fundamental tener un plan concreto a futuro, o sea, decir, eso sí. Si estamos separados, no sé, va a ser 1 año, van a ser 6 meses, van a ser 2 años, ¿cuánto tiempo va a ser? ¿Y en qué momento nos juntamos de nuevo? Porque la relación larga distancia en la incertidumbre de no saber cuándo se termina esa distancia y uno ya pasa a ser una pareja que está en el mismo lugar físico, es totalmente imposible. Pero creo, por ejemplo, que si tú tienes una relación que está buena y hay confianza y uno de los dos, por algún motivo, tiene que irse, no sé, 6 meses, 1 año, una cantidad de tiempo concreto y determinado, sí me parece que es más viable. Porque hay como un momento, una fecha específica en que tú te vas a volver a juntar. Pero esas personas que se separan como sin saber cuándo va a ser el próximo encuentro, me parece que es muy complicado que funcione. Porque no sabías ¿para dónde está yendo? Hay que tener las cosas súper claras. Sí, falta un plan. Muy, muy, muy claras. Sí, hay que tener un plan y decir cada 3 meses yo voy o tú vienes. O sea, hay que conversarlo, no dejar que sea como que se dé y tener muy claro cuándo va a ser el momento en que esa distancia ya no va a ser. O sea, que la relación va a dejar de ser larga distancia y te vas a encontrar ya sea en uno de los dos lugares. Mi hermana, por ejemplo, está en una relación a larga distancia. Yo te la admiro profunda, soy su fan. Sí, yo no sé cómo la he hecho, o sea, su novio está en Los Ángeles, ella está acá. Y pues, como que ya se pusieron de acuerdo más o menos así. Por ejemplo, él vino en Navidad, yo estuve en Navidad. Y ahora ella se va a ir en, parece como en 2 meses. Luego él va a regresar. Y, o sea, ya tienen como... Es que eso es lo que te digo, cuando existe un plan... El que uno puede marcar en el calendario, este día pasa esto, esto pasa después, yo creo que se hace un poquitito más fácil. Creo que igual es difícil llevarla el día a día, sobre todo si tienes un acuerdo de fidelidad, pero creo que se hace más fácil. Es que no necesariamente, no sé, no necesariamente todas las parejas tienen ese acuerdo. Creo que vivimos en un... Que debería de estar. Que vivimos, ¿no?, en un momento en que las parejas tienen acuerdos diferentes. No sé. Modernas. ¿Tú qué acuerdos pedirías hoy, así hoy, para estar en una relación? Es que depende de la persona. Yo creo que los acuerdos se generan entre dos personas, entonces va a depender con quién estés el tipo de acuerdos que vas a hacer. ¿Qué pedirías tú, por ejemplo?
¿Yo? ¿Qué acuerdos? Pues, no sé, o sea, yo creo que... Primero tengo miedo. Tengo mucho miedo. No puedes tener confianza si tienes miedo. No puedo tener confianza. Tengo mucho miedo. Pues no sé, o sea... ¿Miedo de qué? Al compromiso. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Yo creo que ahorita... Es como 6 años soltero, por eso. Llevo ya casi 18 años. 18 años. 18 años soltero. No, es que es como muy complicado ahorita para mí. Ahorita en los últimos 18 años. Los últimos 18 años aventándome. No, no, es que, o sea, creo que tiene que llegar la chica que me mueva por completo y que me motive a realmente querer ya estar en una relación para matrimonio, tal vez para casarme. Porque ahorita siento que si estoy con una nada más como por no estar solo, pues la verdad es que ni funcionaría. Es mi punto de vista. Es que piensas mucho a largo plazo. Una novia para Pepe, chicas, tengan cuidado. Upa. Un noviazgo con Pepe es matrimonio... Seguro. Seguro. Sí. Es matrimonio seguro. Ese es el tema. Es que me tuve que explicar... Vas dos pasos adelante. Es un milagro. Tuve muchas novias. Entonces me prometí a mí mismo. Mí mismo. La próxima novia que tengas va a ser con la que te vas a casar. Entonces, ¿no te parece que te estás poniendo demasiada presión innecesariamente? Es muy... Rocky, ¿qué piensas tú? Rocky. Rocky sí, Balboa, mental italiano. Rocky Balboa dice que me aquí estoy presionando. Aquí lo vemos. Me parece súper conservador de tu parte. El fin último de una relación sea el matrimonio. Pues es que sí, a mí me gustaría formar una familia, tener a mis pibitos, así, hey, no, ¿qué estás haciendo? Juanpa. No le pides a tu hermana, algo así. Bueno, algo pero así, el primer paso para eso es tener una novia. Consíguela. O sea, si eso es lo que tú quieres, digamos. Si lo que tú quieres es casarte y tener hijos. Escríbame, habría que partir peps, por tener una novia. Y vemos, pues, vemos qué podemos hacer. Sí, es que te digo. Paso a paso. Yo considero también eso. Te estás quizás viendo demasiado futuro. O sea, el primer paso, conseguir a alguien que te sientas cómodo, la conozcas, te enamores y veas si realmente puede ser tu esposa. Yo creo que eso va a llegar. Si es para ti, se va a dar. Ni que te quites. Y si no, pues ni que te pongas. Exacto. Creo que las cosas por ahí van. Filósofo. Hoy amanecí. Me encanta tu forma de pensar. Tanta medicina que vengo muy mal. casi no llegaba, pero estoy muy dopado, señor. Estoy muy dopado, pero firme. Dopado, pero firme. Eso me hace filosofar. ¿Y tú, Luis, qué me dices? ¿Tú le tienes miedo a una relación? ¿Le tienes miedo a... al amor? No le tengo miedo al amor, pero creo que es muy complicado para eso. O sea, sí necesito como conocer mucho antes de poder tomar la decisión de estar con alguien. Sí siento que es una gran responsabilidad un noviazgo. O sea, no me la tomo tan a la ligera. Entonces, si quiero andar de loco, pues sencillamente prefiero no tener novia y que pase lo que tenga que pasar. Siempre en acuerdo, ¿no? Con quien esté. Pero ya cuando te decides a tener una novia es porque es algo muy... digamos, tienes que tener mucha responsabilidad con lo que haces. Tienes que comprometer a estar con ella, a estar con su familia, todo lo que significa... Todo el paquete. Es un paquete grande. Entonces yo, para comprometerme en eso, sí necesito estar como muy seguro. Pasa mucho tiempo para poder decir, mira, sabes que sí voy a ser novia, porque... Digo, no es fácil, porque si terminas y no es bueno estar lastimando a las personas. Cuando no estás seguro de algo, es preferible parar. Es lo que me pasó a mí. O sea, yo siento que por eso le tengo como cierto miedo, porque creo que llegué a lastimar a... Pepe, el lastimador. Entonces, pues no está padre como estar en una relación sin saber que se va a ir toda la fregada y que la voy a lastimar. ¿Me entiendes? ¿O quieres que me sigo presionando? No. Aconsejanos, venga, empápanos con tu conocimiento. ¿Qué hacemos, por favor? No, yo creo que está bien lo que tú dices. Creo que tener miedo a lastimar a otra persona habla mucho de una honestidad brutal, de que te conoces y que sabes cuáles son los acuerdos que no puedes hacer. Upa. Ahora, yo soy partidaria de la honestidad brutal con uno mismo y con el otro. Y creo que uno no tiene el poder de lastimar a nadie. Creo que las personas se meten solas y permiten que otras las transgredan. O sea, nadie te puede hacer nada si tú no lo permites. Entonces, eso, ese lastimar a otro que tú dices, claro, puede venir con el engaño, pero uno también tiene que saber con quién se está relacionando y no sé. Creo que
que es complicado lastimar a otro en ese sentido. No creo que uno tenga ese poder, de verdad no lo creo. Creo que las personas tienen que vivir cosas para evolucionar y para aprender, y a veces eso implica tener una relación con un patano, con alguien que te miente, y no se lo deseo, no se lo deseo a nadie, pero también eso es lo que te va llevando a ir afinando el ojo y a saber tomar mejores decisiones y elegir mejor. A saber qué quieres y qué no quieres. Pero vas a pasar por eso. Creo que seguramente vas a pasar por eso. Es muy difícil no caer en las manos de un patán. Que no te rompan patana. El corazón. O de una patana. Sí, sí. No, definitivamente. Me han contado. No lo haría ni lo volveré a hacer. Pero sí, yo creo que es algo que tienes que vivir y son parte de las experiencias de la vida. Como andar en moto. Les van a romper el corazón. Le van a dar a la madre. Uno se rompe el corazón solo. Porque uno sabe dónde se está metiendo. No, a veces no sabes. Es que por eso te digo, a menos que sea una persona que sea completamente como psicópata y que te engañe de una manera muy fuerte, por lo general uno tiene sentidos de percepción, y si no, y si estás con una persona y no te das cuenta de quién es realmente, también hay una pregunta que tú te tienes que hacer, que es ¿cómo puedo estar con alguien que no soy capaz de ver, que no conozco, que no percibo? Es muy fuerte. Yo creo que hay que empezar a perder el miedo al compromiso. Y si, amigos, como están escuchando, ustedes están en una relación a larga distancia, como dijo Ignacia, o sea, pongan las cosas claras, comiencen a hacer un plan. Si no lo tienen, hay que comenzar a hacerlo. Hagan un plan, y como dijo Luis también, si va a ser, pues va a ser, y si no, aunque te quites, pues hermano, ni modo, ¿no? Sí, yo creo que es eso, replantearse las cosas a partir de todos estos maravillosos consejos que estamos dando acá en el comunicado. Y si definitivamente no han hecho un plan, que lo hagan. A ver si logramos salvar relaciones por allí. Uh-huh. Si están destinadas a estar juntos. Si no, pues yo creo en eso también. Exacto. Ni que te pongan. Y si en el camino llegan a tener dudas o algo, por favor, escríbanle a Ignacia. Aquí están apareciendo sus redes. Chao, picao. Ignacia, oye, por favor, dame un consejo. Ignacia les va a escribir con mucho gusto. Sí, claro. Sí. Sí. No va a pasar, pero sí. Oye, Ignacia, cuéntanos qué andas haciendo por acá en México. Por ahí ve que vas a estrenar película. Sí, ya, o sea, se estrenó. Esto sale lunes, ¿no? Esto sale lunes. Ya está en el cine. Entonces ya está en el cine. Ya está en el cine. Corran. En las buenas y en las malas se llama. Una película, una comedia romántica. Y la verdad está muy bonita, me tiene muy contenta. Y estoy acá también, estoy grabando una serie que se llama El Último Dragón. ¿Qué? También estoy trabajando para Nueva Mujer de One Metro como editora adjunta. Escribo una columna para Nueva Mujer Chile y voy a grabar una película en abril también. Instrucciones para Zoom se llama. Y también voy a hacer una cobertura de Coachella en abril. Eso está bueno. Bah. Así que ahí ando inventando cositas. ¿Y qué tal la peli que ya está en cines? Más o menos, ¿de qué trata? Se trata de una pareja que lleva 3 años de relación bastante feliz. Ella queda embarazada. A raíz de esto deciden casarse y empiezan todos los problemas que suelen tener las parejas que toman esta decisión. Porque casarse puede ser muy estresante. Yo ya me casé, ya me divorcié también. Nos estaba contando. Gracias por eso. Detrás de cámara nos estaba contando un poquito de su experiencia. Pero las personas que no se han casado no saben de repente la presión que significa tomar esa decisión y armar una fiesta y todas las cosas que hay que involucrar con las distintas familias, las distintas costumbres, etcétera, etcétera. Y este amor se ve amenazado por una tercera persona en discordia. Y bueno, vayan a ver la película para ver cómo termina todo. Se está spoileando la película. No estoy contando nada que no se entienda en el tráiler. Y en el fondo se trata de eso. Se trata como de cómo sacar adelante una relación que tiene dificultades muy concretas, de una pareja que se quiere mucho, que a veces se equivoca. Y bueno, por eso se llama En las buenas y en las malas. Las buenas y en las malas. ¿Tu papel más o menos de qué va en la película? Mi papel es... yo soy la señora del jefe del protagonista. Señora del jefe, ok. Sí, es una mujer que también está embarazada y tiene un problema para aceptar su embarazo. Entonces fuma y toma y está ahí con...
Claramente un personaje que está completamente desequilibrado. No estamos tratando de promover este tipo de conductas en ninguna mujer embarazada, sino no todo lo contrario. Sino que estamos, embarazo. Lo mostramos para que desde la evidencia de la locura se pueda hacer como una pequeña crítica a una mujer que claramente no está preparada para la vida que eligió, en contraste con la protagonista que está embarazada y que sí tiene muchas ganas de tener ese hijo y que está haciendo todo lo posible por tener un embarazo feliz. La voy a ir a ver. Hay que ir a ver. Ya vamos a verla. Ya está. Saliendo de acá. Saliendo de aquí. Corriendo. Corriendo al cine. ¿Esta es la segunda película que haces en México o has hecho más? Esta es la cuarta película que he hecho en México. Upa. Me sacaste dos. Sí. Sacaste dos. ¿Cuáles fueron las otras? Hice una película que se llama Hazlo como hombre. Uh-huh. Hice una película que se llama Una mujer sin filtro. Uh-huh. Y hice una película muy chiquitita que se llama La colina. O sea, no chiquitita. Es una película del mismo porte que otras películas, pero es una película independiente, quise decir. ¿Cuál fue la diferencia del papel que tuviste? Porque también hiciste Una mujer sin filtro en Chile. Sí. Ahí fue donde te conocí. Ahí sí. fue donde conocí a Ignacia. Ahí fue donde por la hiciste tele. Fan. Ahí fue donde me hice sí, fan. Me han sido todos trabajos súper diferentes. De hecho, mi participación en esta película que está ahora es pequeñita. Y en Sin Filtro Chile hacía una amiga de la protagonista que estaba muy obsesionada con su teléfono. Y en la versión mexicana me tocó hacer la novia loca del exnovio de la protagonista, que lo hizo Flavio Medina. La protagonista es Fernanda Castillo. Así que muy divertido porque fueron dos personajes distintos en una misma peli. Hay que ver las dos. Creo que están en algunas plataformas. Sí, ya están. Yo creo que ya están. Sí, Sin Filtro, la chilena, yo sé que está en Netflix. Ahí la vi. Y Una mujer sin filtro, que es la versión mexicana, no sé exactamente, pero debe estar por ahí. Debe estar por ahí. Pero vayan y cómprenla. Seguramente está por ahí también. Sí, en el tianguis. Sí, no. No la compren en el tianguis. No la compren ahí. Hay que promoverla. Mira, véanla. No importa dónde la compren. Vean. Sí, lo importante es eso. Sí, ya salió del cine. Sí, es verdad. O sea, yo siento que las películas, mientras están en el cine, es muy importante ir a verlas. Es muy importante apoyar el producto local. Sobre todo el primer fin de semana, que es lo que define cuánto tiempo va a estar esa película en cartelera. Uh-huh. Pero una vez que sale de ahí, lo importante es verla. Disfrutarla. Ya no hay manera de parar la piratería. Está complicado ahorita con eso de la tecnología. Graban y por todos lados aparecen las películas. Creo que es un reto para los que hacen cine y quieren mantenerlo ahí nada más en la pantalla grande. Por cualquier lado se filtra. Es increíble. Sí, bueno, yo creo que todavía, por suerte, sigue quedando gente que disfruta la experiencia del cine, que no tiene nada que ver con la experiencia de ver una película en casa, a menos que tengas un muy buen sistema de... No, porque hay gente que tiene cine en su casa. pero yo creo que la experiencia de ir al cine, sobre todo la desconexión que se produce, excepto esa gente de mierda, ¿se puede decir de mierda? Sí. Esa gente de mierda que todavía ve el teléfono familiar, dentro de pero la familiar, pero los oídos. No, esa gente de mierda que todavía considera que dentro de la sala de cine puede revisar su celular y chatear. Sin contar esa gente, creo que la experiencia de ir al cine también te permite estar desconectado de la realidad y concentrarte en ver la película. Y eso es fascinante. No se logra cuando estás en la casa y tienes un montón de estímulos y un montón de cosas que te sacan de la experiencia. Señores, cuando vayan a ver la película, que ya está en cines, corran. Vayan sin el celular, por favor. Apáguenlo, o sea, llévenlo, pero no lo usen. Sí, no pasa nada. No pasa nada si uno está un par de horitas desconectado. No. Sí, no convivan. Convivan un ratito allí con quien los acompañe, disfruten la película y sean felices. Sean felices. Oye, ¿y cómo has estado en varios países? Nos dijiste, ¿no? Has estado viviendo en varios países y así. ¿Qué tan buena eres como para imitar acentos? No soy tan buena, no tengo tan buen oído, la verdad, pero si lo trabajo, lo logro. O sea, aquí tengo que hablar mexicano neutro y ¿Cómo siento ¿cómo que sería lo hago mexicano bastante neutro? Bien. ¿Cómo sería mexicano neutro? Haznos un pequeño diálogo en mexicano neutro. pero no sé, pues ayúdame. Mira, podemos hacer tenemos una dinámica algo elaborada y era contar el cuento de Caperucita Roja, ¿te lo sabes? Sí, creo que más sí. Puedes empezar
como contando el cuento de Caperucita. Después le pasamos la bolita a Luis y tú le dices en qué acento quieres que lo siga contando. Pero que puedes, no, puedes que, no sea, que no sea chileno, porque el chileno es imposible hacerlo. Es muy complicado. No puedo de ninguna manera. Pero ahorita ya lo estuvimos escuchando, entonces chance y no sale. Vamos a ver si podemos intentarlo. Intentar el cuento de Caperucita Roja. Pero inicia. En 3, 2, 1. Había una vez una niña llamada Caperucita que vivía en el bosque con su papá, que era cazador, ¿no? ¿Era cazador? Pues no sabía que tenía papá. Bueno, creo que era albañil. Era albañil. El papá de Caperucita era albañil. Y pues un día decidió ir a ver a su abuelita, que estaba enferma, y llevarle de regalo pues comida, tamales oaxaqueños. Y pues para llegar a ver a su abuelita a la cabaña tenía que pasar por el bosque. Entonces iba tranquilamente por el bosque cuando de pronto se encontró con el lobo, ¿o no? Ahí aparece el lobo. ¿Sí? Ahí o el lobo aparece ya dentro de la cabaña. Pues yo creo que apareció ahí en el bosque. Yo creo que apareció en el bosque. Se ¿Y qué pasó con el lobo? ¿Qué pasó, Luis? En acento español. Español. A ver. ¿Español? Español. Dice, coño, Caperucita, ¿qué estáis haciendo aquí? Estás en mi bosque. Estás en mi bosque y si te acercas por acá, pues te voy a comer. Te voy a comer y me voy a comer todos los tamales que traes ahí. ¿Qué venís a hacer? Entonces, en eso Caperucita le dice, no, lo es que, espérate, déjame comentarte un poquito que, viste, tengo acá un chaval y Mickey. No. Tenía Miki. Vengo acá con Miki y traigo acá los amaritos para mi abuela, que estaba un poquito enferma y nada, estaba buscando la cabaña y me perdí. No sé si tienes por ahí un teléfono más bien que me prestes para pues hacer una llamadita, pasarle un WhatsApp o algo que me pueda atender. Y en que... En náhuatl, por favor. No. En argentino, que es como el que más... Dale en argentino. Sigue el cuento en argentino. Y ya, pues, la Caperucita llegó allá con el lobo. Y pues, el lobo le dio a comer todo esto que tenía por allá, que eran los tamales, los sopes. Y la Caperucita, pues, ya empezó a comer todo eso. Pero la Caperucita empezó como a tener duda de... Como que este pibe no se parece a Maurita. El pibe no se como que le ve los ojos bastante grandes, las orejas bastante enormes, las manos bastante peludas. Y ya como que Caperucita empezó a decir, ¿será o no será mi abuelita? Y después, ¿qué pasa? En venezolano. No hablo venezolano. ¿No te sale? No. Es bastante fácil. Es bastante, no, te sale terrible. El venezolano es bastante fácil. Podemos ir terminando el sexto episodio con diferente acento a cada quien. Sus redes. Va. Puedes dar tus redes sociales en colombiano, por favor, Luis. Sí, claro, sí puedo dar las redes sociales en colombiano. Si les quería comentar algo. Les había dicho desde el principio, marica, que iba a subir fotos, que iba a estar allí posteando. No he podido totalmente. O sea, ya subí 3-4 publicaciones que tengo ahí, pero les prometo que voy a subir la quinta... Pronto. Ignacia me siguió, estoy muy feliz por eso. Ya tengo un seguidor muy importante. Ya son como 140. Ya, pero si no posteas, te voy a dejar de seguir. No, pues por eso te digo. Sí, yo estoy porque mandar siguiendo cuentas que están no, paradas. No, que eso no, no puede ser. Entonces, sí. No, marica, yo te prometo que a partir de hoy, así con todo, voy a comenzar a subir. Síganme a Roy Luis Delgado. Creo que van a estar apareciendo las redes por acá. Están apareciendo. Pum. Pum. Tu turno, Ignacia, puedes dejar tus redes sociales ¿En qué acento? En checo, puede ser. En checo. Bueno, mis redes sociales, entonces les voy a dar a todos ustedes para que me sigan. Es @chaopes. No, Ignacia Chaopes. Es que antes era Chaopes, pero lo tuve que cambiar porque no me encontraban. Entonces es @IgnaciaChaopes, todo junto. Y pues tengo Twitter, pero no lo uso porque me parece muy mala onda. La gente ahí es muy pesada. Entonces no me sigan porque no van a... O sea, es Ignacia-actriz. Si quieren seguirme, háganlo, pero no van a tener ninguna información mía por ahí porque la verdad es que no lo uso porque la gente es muy mala onda y pues no quiero participar ahí. Mala onda. Bien, aplauso para el centro. Por favor. No, ¿qué fue? Bueno. ¿Checo? Checo. Checo, muy de, bien. De muy Praga. Bien. Y yo ya puedo hablarlo en mexicano, ¿no? Chileno, ¿no?
Upa, en chileno, por favor. A ver. Y bueno, que okay, a mí también puedes seguir por acá en las redes sociales, que es @suelp. Estoy a todas las cuentas que son Twitter, el Facebook y el Instagram. Por favor, síganme porque soy un tipo bastante divertido y mi acento chileno es bastante bueno, ¿no? Como argentino del sur más que chileno, pero... pero bueno. Viña del Mar. Bueno, amigos, esto fue el sexto episodio con Ignacia. Se nos fue volando. Gracias. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Por favor, esperemos que regreses pronto. Amigos, pueden seguir a El Comunicast en todas sus redes sociales. Está apareciendo justo aquí. ¡Pum! Y también las redes de nuestro productor. Rocky Balboa, el cemental italiano. Van a aparecer aquí también las redes de Rocky Balboa, allá. Blue Banana Records. Van a aparecer en todo esto. Está apareciendo aquí en pantalla. Esto es Blue Banana Records. Muchísimas gracias. Esto es El Comunicast. Sí, pero... No, pero también es Blue Banana Records. Nuestra casa productora. Hay que agradecerle a Blue Banana Records. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Por aguantarnos una sexta vez. Por sexta vez. Y vamos por 10, ¿no? Que es la primera temporada. La primera temporada, descansamos una semana y vienen otros 10 episodios y así hasta el fin del mundo. Descansar, Ignacio. Descansar una semana. Es pesado. Bueno, tú eres pesado. Gracias. Chaito, Ignacio. Nos queremos. Chaito, se acabó. Chao. Chaito, bye bye.